dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero sabes que no te quise. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero el ser todos ustedes festejando a nuestro buen amigo Don Vale. Don Vale, muchísimas felicidades. Regálame un aplauso para Don Vale. Vale Representaciones, 35 aniversario. Estamos muy contentos de estar presentes en este 35 aniversario. Vale Representaciones. Y esta canción, esta noche se las queremos dedicar a todas esas hermosas chicas que tienen su silueta de cristal. ¿Se acuerdan de esa canción? Cantamos, dice. Yeah.
Y otra vez.
noche, que levante la mano a la gente enamorada. Todos los que vienen con pareja, ¿dónde están los que vienen con pareja? Esa canción, ese momento que la tienes que agarrar, compadre, la tienes que sacar a bailar y le tienes que decir: yo no sé qué haría mi amor sin ti, si tú te fueras, si tú te fueras de mí, chiquitita. ¡Sácala a bailar! Muchas felicidades, don Vale. Muchas gracias también por las cervecitas y todo eso. Muchas gracias. ¿Quién será, compadre? Oye, por cierto, ya vi mucha gente que toma azulitos aquí. Poquito. Trufos y azulitos traen hasta la boca azul. La neta, sí se delata bien cañón. Pero oye, compadre, nosotros hoy tenemos un cumpleañero. Compadre Juan, muchísimas felicidades. Hoy es su cumpleaños de mi compa Juan. Ya es su cumpleaños, ya pasa la medianoche. Muchísimas felicidades, compadre, de verdad. Muchas felicidades a mi compa Juan por tus primeros 15 años, compadre. Y bueno, vamos a echarle las mañanitas, ¿qué te parece? Con el permiso de todos ustedes, nos ayudan a cantar las mañanitas a mi compa Juan. Y placer a felicitarte.
Y esta canción se la saben las mujeres. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Y las mujeres enamoradas y más correspondidas, ¿hay? Ninguna. Corazones rotos, ¿hay? Ninguna ha dedicado una canción de amor, así de corazón partido. Como a las 3 de la mañana. Esta canción yo sé que se la van a saber, y a mí me gusta mucho cómo la cantan las mujeres. Así que se las queremos dedicar, y ahí nos ayudan a cantarla, dice así. Esta noche.
Y yo quiero pedirles a todos ustedes esta noche, si ¿sí traen teléfono? ¿Todos traen celular? Sí. ¿Todos traen teléfono celular? Sí. Bien, sí. Güey, nosotros traíamos teléfonos para regalar, compadre. Ya ni modo, la verdad es una chinga. Yo quiero pedirles un favor muy especial a todos ustedes, aprovechando que estamos así cerquita de todos ustedes, que nos ayuden con la luz de su celular con el flash, porque esto se va a quedar grabado ahí para los padres, cuando van en las presentaciones, en la radio también, y en las páginas oficiales de nosotros. Regálenos por favor el flash en su teléfono. Nuestros buenos amigos de este lado, muchas gracias, también de este lado, porque este momento se va a quedar grabado, se va a quedar grabado aquí en Apizaco, con esta canción que les vamos a regalar a continuación a todos ustedes. Regálenos la luz de su celular. Y esta canción, no tenemos duda, es un ícono para esta agrupación que ha abierto puertas para este género musical. Y esta noche se la queremos dedicar a todos ustedes. Y si se la saben, y en cuanto la reconozcan, regálenos un grito bien chingo. Thank you.
compadre? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? Porque mira, tenemos un regalo bien chingón, bien especial. Mira, necesito primero ser mayor de 18, que traiga pantalón y que no les traiga su viejo. Traiga pantalón, este güey. Digo, ¿qué pues tienes? Ah, no, sí, pero bueno, yo pensé que tú andas ya pantalón, pero no, hombre. Queremos ver esta noche, ¿dónde están las mujeres más aventadas a pisar esta noche? We'll be right back.
Yeah.
Estás hermoso. Esta canción que vamos a hacer a continuación para todos ustedes. Yo quiero comentarles que esa canción es muy especial para nosotros. Porque esa canción es de puño y letra de una persona que aunque ya no se encuentra con nosotros, siempre nos acompaña en todos los conciertos, lugares, ciudades, países que nosotros visitamos. Y en esta noche yo quiero pedirles a todos ustedes que a manera de homenaje me regalen un aplauso y un grito bien chingón hasta el cielo para el señor Sergio Gómez. Para el señor Sergio Gómez, creador y fundador de esto que ustedes conocen, de Capaz, estas canciones que él hizo éxito en su voz, y nosotros con mucho respeto llevamos estas canciones. De la mano de mi compa Juan Gómez, que ha seguido con este legado, regálenme un aplauso otra vez para mi compa Juan Gómez. Regálenme ese gran aplauso. Gracias. Para mi compa Juan, que se le ha rifado todos estos años desde la pérdida de su hermano. Lamentable pérdida de su hermano, se le ha rifado llevando esta música y estas canciones a todos lados, con mucho orgullo de este legado. Compadre, regala unas palabras esta noche a la gente de Pisaco. Sí, compadre, en verdad muchísimas gracias. Queremos agradecer antes que nada a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche y sobre todo por aguantar tanto, ¿sale? Y también queremos agradecer por ahí a nuestro buen amigo el señor Don Vale, y también para la Radio Centro que nos hizo favor de invitarnos, ¿verdad? Que lo hicimos con todo el corazón. Pero yo tengo una pregunta así rapidito, porque yo creo que ya casi dicen que nos vamos. ¿Ustedes se recuerdan de este collar, sí o no? ¿Se recuerdan de este collar, sí o no? Bueno, a lo mejor para los que no, un collar como este usaba mi hermano Sergio Gómez. Y como ustedes se han portado bien a toda madre con nosotros, han bailado, han cantado, han disfrutado y se han aguantado un chingo de tiempo, yo se los quiero regalar. ¿Lo quieres, sí o no? Compadre, deja de platicar, de estar un pinche chismoso, véngase para acá. No, hombre, ¿cómo crees? Que se me da. Compadre, para que no digan que hacemos trampa, ¿cómo le hacemos para regalar este collar? Acá, cabrón. Ah, acá. Acá. ¿Cómo le hacemos? Es que yo pensé que también se iba a regalar a ellos. Cabito la bailarina, compadre. Cabito, es que lo están pidiendo, cabrón. No, no, no. Acá. Mira, ¿qué te parece? Primero que nos digan si lo quieren. ¿Sí lo quieren esta noche? ¡Los de este lado! ¡Los de allá atrás! ¡Aquí enfrente! ¿Compadre? No, 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 yo siento que... Espérate, ya otra vez no, ahí está. Bueno, un collar como este usaba mi hermano. Decía que era un amuleto de la buena suerte. Pero les pregunto, ¿y mi gente chingona de este lado? ¿Te vas a quedar de este lado? ¡No, de allá atrás! ¡Enfrente! ¡Y mi gente chingona! ¡No, está parejo, está parejo! No, 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 ya, ya me lo chingué. No, mira. Mira, espérese. A ver, lo que usted no sabe es que mucha gente ha estado en Estados Unidos y aquí en este bonito lugar. Así es que, usted estuvo en Los Ángeles, cuéntele en inglés y diga cómo le hacemos. A ver, compadre. Pero primero hay que votarlo para que sepan, porque si no, no van a saber, compadre. Pero o sea, que les puebla, compadre. A ver, que les puebla, compadre. Ah, sí, ¿sabes? A ver, ¿cómo le hacemos, pues? Mira, ¿qué te parece? Si me ayudan, te pones de espaldas para que lo botes. Órale. Y me ayudan a contar tres, ¿sale? Así que me ayudan bien fuerte, dice. ¡Una, dos, tres! Compadre, habíamos quedado que en inglés chingado. Ah, chingado. ¿Qué no sabe el inglés? ¿Sabe? A ver, compadre, como se dice, mire, espere. Como se dice, one more time, let's do it again, alright? ¿Sí? Si no, aquí está. ¿Qué dijo? Hasta yo me sorprendí también. No, a ver, ¿dónde está? Alguna vez más. Dale. A la one, a la two, a la three. Es que no cuentan. No, 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 compadre, es que con ese inglés tan culero, pues ¿quién entendió, sí o no? Por eso es que los deportan a la chingada para acá. ¿Qué? Yo vivo ahí, chinga. No, a ver, ahora sí. Una vez más. A ver, compadre. Let's do it again one more time, ¿ok? Sale, vale. No, pedirle sin nada. Oh, no, chingada, perdón. Sale. Everybody, vamos, shine. A ver, ¿cómo digo? Everybody, one more time. Ay, cabrón, cabrón. Amor mío, con mucho cariño para todos ustedes.
échale.